Leones TV es el canal del Colegio Los Leones que mediante transmisiones por streaming acercará contenido de importancia para alumnos, apoderados, docentes y toda la comunidad del Colegio Los Leones. Los programas de Leones TV serán exhibidos por las redes sociales del Colegio Los Leones y Club Deportivo Colegio Los Leones en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, además de la radio Los Leones. Los profesores utilizarán los programas de Leones TV para, mediante cápsulas educativas, hacer llegar de manera didáctica, multimedial y divertida contenido de interés educacional, reforzando las materias que regularmente se enseñan en el colegio y dejando la enseñanza a disposición de la comunidad, mientras que los usuarios de los programas podrán utilizar las herramientas como comentarios con contactos en directo para realizar las consultas o aportar al tema que se esté conversando. Además de ello, Leones TV será una plataforma para exhibir nuestros trabajos, exposiciones de arte, transmisiones de partidos, de actos, licenciaturas, generar conversatorios y todo lo que sea necesario para estar más cerca de la comunidad del Colegio Los Leones. Te invitamos a participar del proyecto Leones TV, pasión y esfuerzo por educar. Queridos y queridas estudiantes, ¿cómo están? Les saluda a su profesora de Historia, Valentina Guajardo, y en esta ocasión les doy la bienvenida a una nueva clase que tendrá por objetivo comprender los principales problemas políticos del siglo XX que derivaron en un golpe de Estado en el año 1973. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un golpe de Estado? Probablemente de nuestros padres o en la televisión hemos escuchado alguna vez ese concepto o esa palabra, pero no sabemos realmente qué significa. Para poder entender qué es esta palabra, debemos hacer un poquito de historia a través del siglo XX de nuestro país. Al comienzo de esta unidad yo les había contado cómo se empezó a construir nuestro país y también decíamos que la historia de Chile en realidad era muy breve. Aunque 200 años nos parezca mucho tiempo, la realidad es que esos 200 años se nos han hecho bastante cortos, ¿verdad?, para poder construir nuestra historia. Por lo tanto, Chile es un país bastante joven y hemos tenido bastantes problemas políticos a lo largo de la construcción de este país, debido a que construir un país implica que las personas que están en el gobierno tengan que ponerse de acuerdo entre sus ideas para poder tomar las mejores decisiones para la sociedad.
pero algunas veces sucede que las personas que están en los gobiernos o que participan en la política no siempre tienen las mismas ideas. Incluso algunas veces las ideas de cada persona o de cada grupo político son bastante contradictorios e irreconciliables entre sí. Eso fue un poco lo que sucedió en la historia del siglo XX en nuestro país. Había un grupo político que planteaba una idea y un proyecto para nuestra sociedad, pero había también otro grupo que planteaba otra idea completamente contraria. Como estos dos grupos políticos no pudieron ponerse de acuerdo, generaron un enfrentamiento que derivó en un golpe de Estado. ¿Y qué quiere decir eso? Que en el año 1973 estaba gobernando en nuestro país un presidente que se llamaba Salvador Allende. Salvador Allende fue un presidente que tenía una idea que conocemos como socialismo. No es necesario que en esta ocasión entremos a poder profundizar en estas ideas, pero es importante que sepamos que él tenía esta idea. Él fue electo democráticamente por la sociedad chilena, sin embargo, no todos estaban de acuerdo con él y el país estaba bastante dividido. Unos lo apoyaban y otros no. Y el bando o el grupo político de las personas que no estaban de acuerdo con sus ideas decidieron bombardear el Palacio de la Moneda donde se encuentra el presidente y de esa forma cortar su gobierno. Esto es un golpe de Estado, cuando los militares, a través de la violencia y de las armas, interrumpen de forma evidentemente no democrática, ¿cierto? Sino que es una decisión de estos grupos, cortar un gobierno. En esta ocasión le tocó al presidente Salvador Allende durante el siglo XX, en el año 1973, y de esa forma los historiadores damos inicio a un concepto que se llama el quiebre de la democracia. ¿Qué quiere decir eso? Que desde 1973 hasta el año 1990 gobernaron en nuestro país los militares de forma no democrática. Es decir, el pueblo chileno no eligió a través de votaciones a estos gobernantes, sino que ellos tomaron el poder desde el año 1973 a 1990. Lo importante en esta ocasión es que nosotros podamos entender la importancia de cuidar el diálogo entre todas las personas que participan y de las ideas entre las personas lleguen a situaciones como este golpe de Estado que tristemente vivió nuestro país durante el siglo XX. Por lo tanto, no es solamente tarea de los políticos, sino de nosotros mismos ser dialogantes, tolerantes y respetuosos con las ideas de todas las personas que cotidianamente encontramos en nuestras vidas. Esto es fundamental para cuidar la democracia de nuestro país y para que todos podamos cuidar también nuestra libertad y especialmente nuestra libertad de expresión y de opinión. Pero, por supuesto, ¿cierto?, manteniendo el respeto y una actitud que favorezca el diálogo y la conversación para poder tomar acuerdos. Esto es lo importante de esta clase. Más allá de entender cuál fue el problema político que sucedió, porque eso lo vamos a estudiar en otro momento y con mayor profundidad, lo importante es entender que en la historia de un país, sobre todo en el caso de Chile, que es un país joven, las ideas políticas de las personas algunas veces entran en confrontación. Y por eso debemos aprender de nuestro pasado para que eso no vuelva a ocurrir. Si ustedes, por ejemplo, le preguntan a sus familias o a sus padres o a, no sé, gente cercana a ustedes que vivió durante esta época del golpe de Estado, probablemente les cuenten que fue un proceso muy doloroso porque no es normal vivir en un sistema en donde no exista la democracia. Nosotros estamos acostumbrados a vivir libremente. Por lo tanto, esa experiencia dolorosa no debemos volver a repetirla y para eso siempre debemos cuidar el diálogo, la tolerancia y especialmente el respeto entre todos nosotros. Espero que en esta unidad hayamos podido precisamente valorar la democracia que tenemos hoy en día y especialmente valorar la historia de nuestro país que tanto nos ha costado construir entre todos los chilenos a través del tiempo. Espero que esté muy bien, que tengan una excelente semana y ustedes ya saben, como siempre, que ante cualquier duda me pueden escribir un mensaje a través de Classroom que yo lo más pronto posible voy a responder. Que esté muy bien, cuídense mucho. Chao.
Today, this video is about unit number 3, the natural world, and we are going to start. You need to bring your notebook. Tienes que buscar tu cuaderno para ver este video, porque les voy a ir entregando actividades que realizar. We are going to check this vocabulary, and you need to write down the words in bold. Vamos a revisar este nuevo vocabulario y vas a tener que escribir en tu cuaderno las palabras que están en negrita. Let's start. It says letter A. They went to the woods last year. They went to the woods last year. Puedes escribir ahora en tu cuaderno las palabras que están en negrita. Went and last. Letter B. We played tennis last weekend. So sorry. We played tennis last weekend. Letter C. We ran to school last Friday. As you can see, the word last is here in all of the sentences. La palabra last se repite. Last, last, last. Let's continue. D. She swam in the sea last Tuesday. Letter E. The pool was great yesterday. Letter F. He rode his bike on the coast last week. Very good. Let's continue. Letter G. I climbed a tree yesterday. H. She studied the map. I. We were in the park at 10 o'clock. Si no alcanzaste a escribirlas, palabras, puedes pausar el video y escribirlas en el cuaderno. Let's continue. Acá tenemos nuestro Language Notice Board, ¿cierto? Nuestro recuadro de gramática, y dice que en esta unidad we need to learn the past simple affirmative. Vamos a aprender el pasado simple afirmativo, ¿ok? El pasado simple es un tiempo verbal que nos sirve para hablar de acciones que ocurrieron en el pasado. Estas ocurrieron y terminaron en el pasado. For example, I went to the cinema. Fui al cine. En el pasado fui al cine, ¿cierto? Pero en el presente ya no estoy en el cine. Eso fue solo en un punto en el pasado. And number one, it says, study these sentences. Estudiemos estas oraciones. Las vas a escribir también en tu cuaderno. Letter A, it says, he visited. B, she played. C, he arrived. D, we studied. Estas oraciones están en pasado. Y si se dan cuenta, hay colores en los, al final de cada verbo. Tenemos color yellow, green and red. La primera, si quieres tú las puedes traducir. He visited. She played, he arrived, we studied. Anda escribiéndolas en tu cuaderno. Dice, number two, complete the rules. Vamos a completar las reglas del pasado simple. We have three rules, A, B, and C. It says, letter A. For the past simple of regular verbs, add to the verb. Dice que para el pasado simple de verbos regulares, que son los verbos que aparecen en la actividad number one, add, agregamos. ¿Qué le agregamos a los verbos? Y aquí dice, for example, walk, walked. ¿Qué le agregas? Está en color yellow. ED, very good. Agregas ED. Letter B. If the verb already ends in E, only add to the verb. For example, like. Si el verbo ya termina con E, ¿qué le agregamos al final del verbo? Solo la letter D, que está en color green. Recuerda, si mi verbo termina en letra E, yo solo debo agregar la D. Very good. Let's continue with letter C. If the verb ends in a consonant plus Y, change the Y to, for example, carry. Si mi verbo termina con una consonante y una Y, yo lo que debo hacer es transformar la Y en una I latina y luego agregar la ED. ¿Ok? Tienes que pausar esto o verlo más de una vez para poder entender las reglas. Let's continue. Number three, it says, now study the words in bold in these sentences. Dice que vamos a estudiar las palabras que están en color negrita. Primera oración, the pool was great. They were fantastic. I ran in the park. I swam in the sea. I rode a bike. ¿Qué pasa con estas palabras que están en negrita? Son verbos. Pero, a diferencia de los verbos que vimos arriba, que se le agregaba la ED, estos verbos en pasado cambian completamente su forma. No les agregamos la ED. Dice así.
many verbs in English are irregular, ¿cierto? Estos son irregulares, los de arriba eran regulares, estos de abajo son irregulares. That means we do not add ed. Esto significa que no le agregamos la ed o la d para formar el pasado simple. For example, ride, que es andar en bicicleta, en pasado es rode. But the verb to be is special. It has two past forms. Y dice que el verbo to be en pasado es especial. Tiene dos formas. Y aquí está was y la otra forma were. 4. Dice, identify in exercise 1, las oraciones que leímos al principio, the expressions related to the past simple and complete the ones below. Hay dos palabras que se repitieron en las oraciones que vimos en la primera parte. La primera, busca en tu cuaderno, ya la escribiste. Empieza con el, last. Y eso significa last, el año, por ejemplo, el año pasado. Last year, el año pasado. Last week, last weekend, last Saturday, etc. Plus, la otra palabra es yesterday, ayer. Es un indicador del pasado. Entonces, para resumir, nosotros en el pasado vamos a encontrar verbos. Hay verbos regulares y a eso le agregamos la ed, la d o la ied. Y los verbos irregulares cambian completamente su forma. ¿Ok? Let's continue. Dice acá, tenemos esta actividad en la cual tú vas a tener que completar en el libro. Búscala en el libro y tienes que escribir la manera correcta de cada verbo. Los verbos te los entregan en presente, pero tú los tienes que anotar en pasado, ¿ok? ¿Cómo lo puedes hacer? Reconociendo si el verbo es regular o irregular. Puedes buscar en internet o revisar nuestro cuadro de gramática acá arriba. Se repiten los verbos, ¿ok? I'm going to give you some information about this. Te voy a dejar alguna información en Classroom para que tú puedas ver cuándo los verbos son regulares e irregulares y puedas completar este recuadro. Cuando tengas el recuadro completo, le sacas una foto y me lo envías al tablón para que debatamos si está bien o no completado el cuadro. Finally, finalmente, en esta unidad, cierto que es de la naturaleza, we need to cover the adjectives. Tenemos que cubrir los adjetivos, aprender los adjetivos. Here we have some adjectives. The first one, it says friendly, funny, smart, hardworking, shy and lazy. Cada uno de estos animales le corresponde un adjetivo. Los vamos a completar ahora, ¿ok? Y como desafío, yo necesito que tú grabes un video leyendo estas oraciones de manera fluida in English, ¿ok? We are going to complete this first. It says, the sloth is lazy. B, the chimp is funny. Birds are hard-working animals. The parrot is a friendly bird. My cat is shy. And dogs are so smart. Puede que algunos adjetivos varíen, pero estos son los que corresponden acorde a la situación. Entonces, tu desafío va a ser grabar un video y leer estas oraciones con un inglés muy fluido y me envíes el video al tablón de Classroom, on my email o en la tarea completada. And that's it. Sixth grade. Bye bye. This video is about unit number 3. Hola, sexto básico. Este video es sobre la unidad número 3. And we are going to learn the vocabulary. Our objective for this video is aprender el vocabulario. Nuestro objetivo será aprender el vocabulario. Es sobre los animales y sus hábitats. Okay, so we are going to start. Pay attention, please. Here we have the habitats. Here we have the places where animals live.
and we are going to complete this activity. Okay. Acá tenemos los hábitats donde viven los animales. And we are going to start. It says, the girl is swimming in the sea. Very good. Then it says, letter B, they are fishing in the, and we already used C. We have lake, rainforest, river, desert, and woods. I think letter B is, I'm going to give you time to, lake. They are fishing in the lake. Ellos están pescando en el lago. Letter C, it says, the sun is shining in the desert. Very good. Letter D, it says, it's raining in the... we have three options, rainforest, woods, and river. Yes, it's raining in the rainforest. Rainforest mean selva. I'm going to write the answer. Rainforest. Then we have letter A. A boat is floating on the... What is the correct answer? River. And finally, letter F. They are camping in the... La única que nos queda, woods. So, pay attention to these answers. And you can complete this on your English textbook. I'm going to move to our other activity and I'm going to erase this. Let's continue. Okay, here we have our second part of our vocabulary. It's about animals. So, letter A, it says, frogs can hop quickly in the rainforest. Can you write down this on your notebook, please? Puedes escribir estas oraciones en tu cuaderno y si necesitas saber qué significan, las puedes traducir, okay? Our first animal, it says letter A, frogs, ¿cierto? Ahí está nuestro animal. Letter B, it says, the lion is... sleeping well under the tree. Lion. Letter C. Leopards run fast in the savanna. Letter D. Camels live in the desert. Letter E. Turtles walk slowly in the rainforest. Letter F. Sharks swim in the sea. Letter G. Goats live happily in the hills. And finally, letter H, the cow is eating grass on the farm. So again, you can write down these sentences on your notebook. And if you don't know the meaning, you can translate them. Let's continue. Here we have a chart and you need to complete this. It says, for example, who lives in the jungle? ¿Qué animal vive? In the jungle, it says lion. What animal live in the hill, en las montañas? Puedes ver el libro o retroceder este video y ver qué animal vive en las montañas. In the rainforest, in the farm, in the sea, and in the desert. Okay, so you need to complete this on your notebook or on your English textbook. Let's continue. Here we have a song that is on your English textbook. Es una canción, está en tu libro de inglés, pero no la tienes que cantar. Vas a tener que escoger una parte porque esta habla de tres animales. The first one, it says the dolphins, then we have the rabbits and the eagles. Entonces yo ahora voy a leer esta canción y tú vas a elegir uno de estos tres animales y me tienes que enviar un video leyendo el animal que elegiste. For example, I'm going to start. Every animal has
their own habitat, a place where they eat, sleep, and play. The dolphins in the sea swim fast, fast, fast. They love to eat fish from all around. The dolphins in the sea can dive well. The sea is their playground. Ese es el primer animal. Si tú eliges el dolphin, me envías un video leyendo solo la parte del dolphin. Let's move to the second one. The rabbits in the woods can hop, hop, hop. They love to eat carrots from all around. The rabbits in the woods can run quickly. The woods are their playground. Ese es el segundo animal, the rabbits. Si tú eliges este animal, me envías un video leyendo solo la parte del rabbit. And we have the third one and the last one. The eagles in the sky can fly, fly, fly. They eat small animals from all around. The eagles in the sky can fly, fly high. The sky is their playground. Si tú eliges the eagles, me envías un video solo leyendo la parte de los eagles. And please pay attention to the pronunciation. Pone atención a la pronunciación. Tienes que ver este video y escuchar mi pronunciación para que no te equivoques al momento de leer. And that's it, sixth grade. Bye bye. Bien, la unidad número 2 se determina crecimiento personal. El objetivo de esta unidad es identificar y valorar sus propias características, intereses, anhelos y metas, teniendo presentes los cambios físicos y psicológicos que comienzan a experimentar. ¿Qué es lo que vamos a realizar en esta unidad? Fundamentalmente, reforzar una visión realista y positiva de sí mismo y de nuestras posibilidades, destacando siempre lo mejor de cada persona. El esquema de trabajo que vamos a utilizar es el siguiente. Por una parte, ¿verdad?, el tema se llama crecimiento personal y hay algunos elementos que vamos a profundizar. En primer lugar, la autonomía como un valor que nos permite actuar por sí mismo. La autoaceptación es conocernos completamente, ¿verdad?, conocer nuestras ventajas, nuestras desventajas, nuestras virtudes y aceptarnos lo que tenemos y también lo que no tenemos. Por otra parte, está el propósito de la vida, es decir, a partir de lo que yo soy, de lo que mis capacidades tienen, yo me proyecto en el tiempo y busco una meta. Ese va a ser mi propósito, hacia allá voy a caminar. Por otra parte, están las relaciones positivas con los otros, es decir, entender que no estamos solos en el mundo y que nosotros debemos relacionarnos con otras personas, pero de una manera positiva. Y finalmente, el dominio del entorno, es decir, saber dónde estamos, cuáles son las características sociales o culturales del lugar donde nosotros nos encontramos, cuáles son las necesidades, etc. Profundizando un poquito más en la autonomía, aquí aparece una figura que tiene tres elementos. Pienso, siento y actúo, ¿verdad? Es decir, antes de tomar una decisión, yo lo voy a pensar. Voy a sentir si esta decisión está bien tomada, si es posible, factible de realizar, y luego, después de haberla analizado, yo actúo. Eso se llama autonomía. Eso es lo que busca. Por otra parte, está el concepto de autoaceptación. Y la autoaceptación no es más que la imagen, ¿no?, el reflejo de lo que yo soy, pero aceptándome como yo soy, en todas sus dimensiones. El propósito de la vida, ¿verdad?, más que plantearnos una meta específica, está esta escalerita, ¿no?, que yo lo siento que es como esta fortaleza que debemos de tener
para decidir cumplir los objetivos que nos planteamos. Sí, hay dificultades en el camino, sin lugar a duda, pero lo que aquí prima es la necesidad de poder llegar a la meta propuesta. Vamos a profundizar en este y otros temas y lo vamos a acompañar con un video, por lo tanto les voy a pedir lápiz y cuaderno para que tomen apunte de aquellos elementos que son más importantes. Durante la unidad iremos profundizando, ¿verdad?, elemento tras elemento, así que tome apunte y el video viene a continuación. Bien, como pudiste observar en el video, lo que vamos a realizar en esta unidad, o el contenido que está en esta unidad, es conocernos en todas nuestras dimensiones.
teniendo presente, en primer lugar, quién soy, es decir, mis características psicológicas, físicas, de dónde vengo, es decir, cuál es mi procedencia, cuál es mi raíz, mi familia, y a dónde voy, qué es lo que proyecto en mi vida, cuáles son mis metas, mis propósitos. Y lo acompaña, ¿verdad?, esta imagen de una niña y un niño pensando y que intentaremos dar respuesta. Esta y otras materias vamos a trabajar durante esta unidad. Hola chiquillos, ¿cómo están? En este video les voy a explicar cómo realizar y confeccionar el proyecto de esta semana. Ustedes, cierto, en la actividad anterior realizaron una investigación, la cual se trataba de buscar información, investigar cómo ha evolucionado un objeto en particular que fue a su elección. En el objeto, cierto, se eligió en base a una actividad previa que era, cierto, acerca de impacto ambiental que tienen algunos de estos objetos durante su vida útil o posterior a ella, al ser eliminados, perdón, como desechos. Hay algunos objetos, cierto, de los que se planteaban en el texto que mediante esta, cierto, en funcionamiento, está en su vida útil, no contaminan, pero sí al desecharlo es cuando realiza, cierto, o impacta, perdón, el medio ambiente. Entonces, con la información que ustedes investigaron del objeto que ustedes escogieron, esa información yo les pedí, cierto, que la guardaran, no que la enviaran, porque la vamos a usar en el proyecto que vamos a confeccionar. Al igual que en el proyecto anterior, ustedes hicieron una investigación y luego la aplicaron, cierto, a su proyecto, una ruleta informativa, algunos hicieron flipbook o el desplegable. En esta oportunidad también, ¿de qué manera nosotros vamos a visualizar o vamos a insertar nuestra información, cierto, en un proyecto que sea tangible y visual? Vamos a realizar una línea temporal. Normalmente, cierto, ustedes la han realizado tal vez en la asignatura de historia, donde se muestran, cierto, las líneas de tiempo de una manera, cierto, horizontal y de forma recta. Yo acá tengo un ejemplo, cierto, de lo que usted comúnmente, cierto, ha visto tal vez en otras asignaturas, donde está la línea de tiempo marcado, cierto, el año cero en el centro, y donde usted entrega información, cierto, de algunos años antes de Cristo y información, cierto, en los años después de Cristo. Y uno, cierto, de manera ordenada va poniendo esta información de manera lineal y, cierto, para que se logre comprender también la información y de qué manera, cierto, ha habido alguna evolución en cuanto a un hecho histórico, algún movimiento, etcétera. Ya esto es lo que usted comúnmente conoce o ha visto en historia, lenguaje o tal vez en otra asignatura. Pero en tecnología, ¿cierto?, nosotros también podríamos utilizar una línea de tiempo como esta para poder insertar nuestra información de la evolución del objeto. Usted se investigó, ¿cierto?, tuvo que vivenció, ¿cierto?, a lo mejor tiene anotadito, ¿cierto?, ahí documento de Word, la fecha, cierto, en cómo ha ido evolucionando. Tal vez no es un objeto, cierto, que fue creado antes de Cristo, sino que, no sé, en el año 1500, 1700, quién sabe. Y en base a eso, cierto, a medida que pasan los años, el objeto ha ido evolucionando hasta nuestra época actual, ya que esa era de hecho la tarea. Pero como estamos en tecnología, yo no quiero, cierto, ver algo visual como lo que acabo de señalar, ni tampoco una línea de tiempo recta, sino que ser un poco más creativo, porque en esta unidad también no solo estoy midiendo sus conocimientos en cuanto a lo que es conciencia ambiental y se está aprendiendo, ¿cierto?, lo que tiene que ver con conciencia ambiental,
que es nuestra unidad, sino también en este proyecto, al igual que el anterior, yo estoy midiendo, ¿cierto?, su capacidad de creatividad, sus habilidades, ciertos manuales, y también todo lo que tiene que ver con diseño visual. Mire para acá entonces, aquí yo les voy a mostrar una línea de tiempo que, si usted la ve, ¿cierto?, es muy distinta visualmente, ¿ya? Donde no es una línea recta, sino que es un poco serpenteante. Y también se puede integrar información, ¿cierto?, de la evolución de un objeto, donde yo puedo partir, ¿cierto?, en esta parte, por ejemplo, con los primeros años, luego puedo seguir escribiendo acá, luego, ¿cierto?, puedo continuar en esta parte. Si yo quiero también esta línea de tiempo, la puedo pegar en algún cartón o en una hoja de blog o en otro pliego de papel para que no sea así como tan flexible como esta. Pero si se da cuenta, esta línea de tiempo, ¿cierto?, tiene características que yo podría evaluar, ¿cierto?, como diseño, donde yo estoy utilizando, por ejemplo, más de un color, donde estoy superponiendo cartulinas, donde estoy ocupando, por ejemplo, en las esquinas papel entretenido, ¿ya? Si se da cuenta, por atrás tiene otro diseño, donde me di el tiempo, ¿cierto?, por ejemplo, de redondear lo que son las esquinas. Todo esto, ¿cierto?, es evaluado dentro de su proyecto. Igual que en el proyecto anterior, ¿cierto?, yo le evalué incluso, ¿cierto?, que la letra fuera clara. Usted después también va a tener que enviar un video. Va a ser muy distinto a la anterior, ¿ya? En cuanto a la evaluación, ya a ustedes también se les va a hacer llegar de antemano lo que es la pauta de evaluación de su presentación. Así es que se necesita, ¿cierto?, que este proyecto lo pueda realizar de este tamaño como mínimo, como se ve también en la guía, sale especificado, y si tiene mucha información que usted tiene que incorporar, ¿cierto?, dentro de su línea de tiempo, puede incluso, ¿cierto?, el tamaño máximo es de un pliego de cartulina, donde usted, ¿cierto?, en su pliego completo de cartulina puede dibujar la línea de tiempo con el diseño que a usted le guste o que pueda ir tomando incluso de los ejemplos que yo les puse en la guía. Y si no tiene, por ejemplo, cartulinas de colores, yo acá en este caso no utilicé cartulinas completas, utilicé solamente retazos que tenía guardado, no utilicé nada. Y si no tiene, ¿cierto?, usted cartulinas de colores, como les decía, pueden hacerlo en un pliego grande de papel y usted ir incorporando los colores, ya sea con témpera, con pinturas, con plumones, con lo que usted tenga, ¿cierto?, a la mano en su hogar. Si no tiene cartulina, puede usar un pliego de papel craft, puede usar un pliego de papel aconcagua, pueden usar hojas de blog, por ejemplo, etcétera. Lo que usted tenga en su casa, usted lo utiliza. Y al igual que la vez pasada, ¿cierto?, recuerde que hay puntaje por creatividad. Así que agradezco, ¿cierto?, a los niños que tuvieron nota máxima en el proyecto anterior porque le pusieron, sobre todo, mucha creatividad, mucho ingenio, ¿cierto?, a la parte decorativa. Porque se nota, ¿cierto?, que se fijó hasta en los detalles, en lo que es la letra también. Tiene que ser muy clara. Y como les explicaba, a pesar de que este proyecto, ¿cierto?, es pequeño y a lo mejor la letra va a ser pequeña, en la presentación que usted va a tener que realizar, se les va a explicar, ¿cierto?, de qué manera usted puede hacer, tipo Zoom, algunos acercamientos a su trabajo para la evaluación. Así es que es necesario, ¿cierto?, de que usted tenga letra clara. Si quiere, puede usar letra imprenta, puede usar incluso esas reglas que tiene la plantilla de letras. No tiene que imprimir ni tampoco, ¿cierto?, nada, no tiene que imprimir los textos y pegarlos directamente a lo que es la línea de tiempo, no está permitido, usted lo tiene que escribir. Lo que sí puede hacer es imprimir, por ejemplo, fotografías de las etapas de evolución del objeto que usted investigó. Si tampoco tiene para imprimir esas imágenes, puede buscar en recortes de libros, en revistas, en diarios. Y si tampoco así, ¿cierto?, no tiene, simplemente, ¿cierto?, dibujar lo más claro posible cada una, ¿cierto?, de las etapas de la evolución. Recuerde que todo lo que usted investigó en la actividad pasada tiene que estar reflejado en su línea de tiempo, ¿ya? Así que va a depender, obviamente, de la investigación que usted hizo y el objeto que escogió. Obviamente la evolución va a ser distinta tal vez a la de sus compañeros. Y si usted necesita mucho más espacio, como les decía, que esto para poder escribir información, obviamente, ¿cierto?, va a tener que hacer el proyecto, quizás la flecha un poco más larga, o hacerlo en un pliego de papel completo.
En este caso, ¿cierto? Acá, pues la cantidad de curvas me alcanzaría para 1, 2, 3, 4, 5, 6, para 7 etapas de evolución, ya porque tiene 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, 7, 7 trozos, ¿cierto?, de cartulina en donde yo podría describir 7 etapas, ¿cierto?, en que el objeto evolucionó, por ejemplo. ¿Ya? Si usted necesita buscar más información de la que tiene, porque se da cuenta de que para lo que se solicita, que es la línea de tiempo, es muy poco lo que usted investigó, puede hacerlo sin ningún problema. Ahora, esta semana pongan mucha atención en lo que voy a explicar. Usted no tiene que colocar información en su línea de tiempo, ya porque eso nos corresponde realizar la próxima semana y se les va a entregar nueva información, ¿cierto? En una nueva guía, en cómo usted va a insertar esa información y qué tiene que poner de todo lo que investigó, qué cosa debe de ir escrito específicamente en la línea de tiempo. Esta semana usted lo único que tiene que hacer es confeccionarla, ¿ya? Usted la va a confeccionar así como está, sin información, la va a poner sobre una mesa o una superficie, le saca foto y me la envía por Classroom. Esa es toda su tarea esta semana. Ya chicos, espero que con los ejemplos que les di, más lo que aparece en la guía, ¿cierto? Usted tome alguna idea y tenga muy claro entonces que lo que se evalúa, ¿cierto? Dentro de lo que es este proyecto, no es solamente, ¿cierto?, sus conocimientos o el aprendizaje que usted ha tenido, ¿cierto? Mediante hemos trabajado esta unidad y lo que usted investigó, sino que también yo evalúo, ¿cierto?, todo lo que es la técnica y toda la parte manual de lo que es el proyecto. Ya chicos, nos vemos entonces. Hasta en un próximo video. Que les queden excelentes sus líneas de tiempo. Besitos. Cuídense mucho.